Se van a instalar este, líneas de conducción y a su vez este, las tomas. Y también ahorita en este momento, cuando se está haciendo la, la, la remoción de todo lo que es la capa, la capa superior, estamos participando en, en indicarles a los constructores por dónde van las líneas, a qué profundidad eh, y obviamente ya después cuando inicien ya el trabajo de las conexiones, a brindarles asesoría también. ¿En relación al servicio de abastecimiento para las personas y los locatarios de la zona van a quedar en algún momento sin el servicio de agua y drenaje? Querían, pero por un pequeño lapso de tiempo. Lo que se va a procurar es que siga funcionando las líneas anteriores, eh, se van a colocar las nuevas instalaciones y conforme se vayan haciendo la, las tomas, sí, eh, se van a. es, es el, 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 el periodo de, de tiempo en el que van a quedar sin el sin el servicio. Obviamente se va a procurar que tenga la menor, la menor disrupción. ¿Hasta el momento han encontrado inconvenientes en cuanto a las tuberías de agua y drenaje? No, absolutamente no, no hemos encontrado ningún inconveniente y estamos ahí presentes. ¿Estaba, ¿Está la situación como lo esperaban ustedes o es tan complicado como lo fue en la primera etapa de la eh, repavimentación del obreo? Creo que se tiene y se cuenta con la experiencia, sobre todo personal, como es el director de, o de obras públicas, el ingeniero García Olsi, eh, que ellos ya han tenido una mayor exposición este tipo de, de eventos sí y se están haciendo se están haciendo bien se están haciendo de acuerdo con con lo que se había considerado.